Venite a Día. Alimentos, bebidas, higiene y limpieza de productos marca Día. Hoy llenas tu mesa. Somos expertas en ahorro y reinas del hogar. Venite a Día. ¡Vamos, vamos! ¡Así me gusta! ¡Bienvenidos a Expertas TV! Hoy tenemos un programa tan divino. ¡Hermoso! ¿Cómo estás, Nicolás? ¡Hola, Jime! ¡Qué hermosa que estás! ¡Ay, gracias! ¡Me encantan tus rulos! Gracias. Tengo un equipo que me cuida de todo este cuerpo. ¡Ay, ya! Así que estoy muy contenta de arrancar este programa del día de hoy. Y vamos a arrancar diciendo que va a venir una invitada. ¿Quién? Ah, no. La quiero tanto. ¿En serio? Intentó cocinar. Y ahí anduvo medio pobre, medio, la vi medio bajoneada, le voy a preguntar. Y después vamos a cocinar una lasaña increíble que la voy a hacer cocinar a ella, porque la verdad que no tengo muchas ganas de cocinar el día de hoy, así que va a cocinar ella. Y vamos a arrancar con el hashtag del día de hoy, que ¿cuál es, Nicolás? Expertas TV, si nos quieren seguir en las redes sociales, Facebook e Instagram, Día Argentina. Muy bien, lo dijiste muy bien. Viste, qué aprendí. Suerte. Nosotros vamos a ir a una nota porque tenemos que arrancar rapidísimo con este programón del día, así que ya vamos. Hola, mi nombre es Yamila. Vengo acá acompañada de mi hijo Elian. Tengo 29 años. ¿Vos, Eli? 10 años. ¡Ay, esto! ¿Esto te va bien a vos? ¿Qué pareces? Un yaguareté. El yaguareté de los montes. Y la receta que vamos a hacer hoy es... chipas de... jamón y queso. Va a llevar la premezcla... y queso. Mucho queso. Va a llevar jamón. También va a llevar huevos. ¿Y agua? Y agua, cantidad necesaria. Mis comidas preferidas son el carne, pero con tuco, pizza y hamburguesa. Le vamos a poner los huevos. Vamos a meter las manos en la masa. Ahora vamos a ponerle un poco de agua. Pasé a sexto y te pedí a la secundaria. Vamos agregando el queso rallado. Todo. Sí. Piedra, papel o tijera. ¡Ah! Voy. Empate. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. ¡Ah! Perdí. Ahora tenemos que cortar el queso y tenemos que cortar el jamón. Recuerda a los videojuegos, al fútbol y al tenis. Me gustaba jugar antes en la playa. Podemos hacer solo de jamón, alguna solo de queso. Y debe ser bien grande. ¡Uy, oh, esa es grande! No, más grande todavía, ¿eh? ¡Oh! Ay, ya me dan ganas de comer. ¡Me lo voy a comer crudo! Bueno, ahora sí, las vamos a llevar al horno. Bueno, ya están nuestras poderosas chipas realizadas por el yaguareté. Así que, bueno, ole, Eli. Ya están para comerlas, ¿eh? Así que... No, para, mamá. ¿Qué, amor? ¿Qué pasa? Antes de comértela, te quiero dar esto. ¿Qué? ¿Qué tenés para mí? ¡Ay, qué linda corona! El yaguareté y la reina. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Probá con el jugo, a ver cómo... ¿Está rico? ¡Chao! Y lo tenemos a Nicolás, que nos va a contar algo muy bueno que no te puede faltar. Claro que sí, momento de digitalizarte con la app Club Día. Basta de la tarjeta, basta de los cupones en la mano. Ahora vos podés tener todo desde tu celular. Vamos a ir de a poquito. Importante. En primer lugar, el número de la tarjeta, la que vos le vas a mostrar a la chica que te atiende en el mostrador, la tenés acá arriba. 0-3-3. En la caja del súper, ¿no? Exactamente. Perfecto. Si la mostrás acá, ya la tenés en el celular. Un paso menos.
Bajamos y tenemos en primer lugar los cupones. Esto es muy importante porque a medida que vos vayas a seguir comprando, la aplicación te van a dar unos cupones que son exclusivos tuyos. No los va a tener otro, lo vas a tener claro, vos. Porque es de acuerdo a la compra, es algo exactamente inteligente. ¡Ay, qué maravilla! Claro, te va analizando lo que vos vas comprando. Y segundo, que tiene que ver también con los cupones, es que la aplicación un día se levanta y dice: hoy hay descuentos exclusivos para todo el mundo. Así que atención también y andar chequeando. Algo que a mí particularmente me gusta muchísimo es el poder ir viendo cuánto me voy ahorrando mes a mes. Comprando, ¿sí?, las ofertas del día. Claro, qué maravilla. Exactamente. Y vos, por ejemplo, acá, septiembre compraste y ahorraste tanta plata. En octubre ahorraste un poquito más. Noviembre bajaste un poquito. En diciembre, época nada, de fiestas, pan dulce, ¿sí?, te gastaste todo. Pero bueno, de a poquito vamos a ir mostrando más detalles de lo que tiene que ver con la app Club Día. Importante, la oferta del día que viene ahora, Jimé. Y obviamente, bajarse ya la app, ¿no? Claro que sí. Vamos a la oferta. Y la vamos a recibir ahora a nuestra invitada del día de hoy. Pero antes, Nicolás, contanos de quién se trata. Claro que sí, nació en Mayor Buratovich en 1980. Es modelo, actriz, comediante y bailarina. Participó como corista en las revistas Moria Kazan y trabajó con Gerardo Sofovich en varias oportunidades. En 2020 participó de MasterChef Celebrity Chile y MasterChef Celebrity Argentina. Ella es Rocío. ¡Bravo! ¡Marengo! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, viste que linda casa! Te voy a invitar a pasar. Ay, bueno. No te voy a dejar en la puerta. Vení para acá. Pero anda agarrando tu delantalcito porque este es el tuyo, creo. Bueno. Ahí está. Dale. Mirá qué linda casa que tengo. Ay, pero hermoso. Y tenés un patiecito ahí atrás. El monero parque tiene. Con pileta. Divino. Todo, que ahora en un rato nos vamos a hacer un picnic atrás. Ay, ay, dale, llevemos las cosas Día. Puedo ir, yo también voy. Yo recomiendo el café Día. Ay, muy bien, mirá. Me parece espectacular, me encanta. Vos no me vas a cerruchar el piso acá, ¿no? Te digo. No sé, me dijeron que mañana podías venir. Ay, vamos. ¿Sabés qué? Mirá, toco un botoncito acá y se hunde. ¡No! Con la I de Día, I para abajo. Sí. Contame. Bueno, te felicito. Me encanta el programa, me encanta la cocina, me gusta Yo todo. Te felicito porque te vi cocinar muy bien. ¿Qué me felicitas? ¿De qué? ¿Qué hice? ¿Qué hice bien? No eras vos igual, te veía como más tristona, pero no. ¿Aprendiste a cocinar algo? Algo. No, decime quiero, algo. Vine a aprender de vos. Veniste a... Quiero que vos seas mi maestra. Bueno. Con estos buenos productos, acá no puedo fallar. Acá no puedes fallar. No, bueno, fallar. ¿Sabes qué? Sí. Vamos a hacer hoy una lasaña, sí, pero sí, la vamos a hacer con panqueques. ¿Te animás a hacer los panqueques? Bueno, yo me animo a todo. Sí, sí, yo sí, eso todo. Seguro, eso seguro. Bueno. Pero bueno, mira lo que vamos a hacer. Sí. Vamos a hacer así. ¿Crees que yo te vaya indicando y los vas a hacer vos? Mira, vamos a hacer así. Bueno. Yo te voy a poner acá. Sí. Mira, te voy a pasar esto para acá, así vos podés trabajar perfecto. Bárbaro. Ahí está, viste que estamos acá con... Claro, hay que mantener distancia, sí, todo. Distancia. Vamos a hacer Nicolás, así. Nicolás, muy bien. Me presentó con una tonada un poquito... Rara, ¿viste? Parece sí, que estás en... No, es que esto se vende país también en otros lados. Por claro, eso. Se vende afuera. ¿No habla, te dijeron sí, a vos? Sí, sí, sí. Habla neutro, neutro. Sí, habla. Obvio. Bien. Nicolás, igual sí, el neutro, bien. Neutro lo tiene comprado por otra marca. Sí. Pero intentó hacerle un neutro raro. Ah, perfecto. Bueno, bueno. Pero bien. Bueno, vamos ¿tres a huevitos? Tres huevos. Te voy a enseñar un tip que está bueno para esto. Ya tomo nota. ¿Cuál? Y en realidad, viste que a veces uno lo hace en la licuadora. A mí me da mucha fiaja ensuciar la licuadora. Ah. Entonces, la verdad, sí, sí, la verdad. Que sí. Entonces, lo que hago es todo en un bowl, pero mirá lo que hacemos. Ponemos primero los huevos. Tres huevitos. Tres huevillos del amor. Le vamos a agregar a esto la mitad de esta harina. Vos andá pasándome que yo te hago de asistente. Muy bien. Vamos a ponerle la mitad de la harina y vamos a hacer como una especie de engrudo. Perfecto. Va a parecer que esto nunca se va a hacer, ajá, pero te cuento que después esto va a hacer que no queden grumos en la masa de panqueque. Eso te lo tendría que haber dicho antes que arrancaras MasterChef, ¿ves? Sí, pero bueno. ¿Pero por qué no me llamaste? Y bueno, tendría que haber conchado, como se dicen ahora. Mezcla ahí, así hasta que se haga como una especie de pasta. Perfecto. Y eso va a hacer que haga que después los panqueques no te queden con grumos. Perfecto. Los huevitos son Día, ¿no? Oh, todo. Acá, porque todo, son claro, bien frescos. Son frescos, sí, sí. Sí, más de 1000 productos Día tenemos. Más de 1000 productos. Incluyendo los 75 sin TAC, no, bueno, obvio. Bueno, ahora sí, una vez que se hicieron los grumitos, vamos agregando la leche de a poco y vas a ver cómo te va a quedar una masa de panqueques espectacular. Vas a ver, mirá. Bueno. En realidad, ¿es verdad que hay que dejar descansar después la masa de panqueque? Sí, un poco horas. Hay que dejarla descansar. Yo te voy agregando, una vez que se hizo el grumito ese, te voy a agregar el resto de la harina de a poco, ¿ves? ¿Sabés que yo tengo un libro tuyo? ¡Oh! Y sí, obvio, yo tengo libros. Porque tiene una mesita que está media floja. No. Entonces, la pone ahí. No, tiene, yo tengo un librito que es, sí, que son todas recetas súper rápidas, fáciles. Y sí, me es para un eso. ¿Un flan tenés? ¿Qué, de tu suegra? ¿De quién es el flan? Sí, de mi suegra. ¡Ay, cómo sabe! ¡Mirá cómo sabe! ¡Aplausos! ¡Bravo! Lo que quiero saber es, ¿dónde naciste? Que no entendí. Porque lo pronunció
muy mal, muy mal. Sí. Oh, chicos. ¿Dónde era? Muratovich. Pero en realidad yo nací en Bahía Blanca, pero bueno, mis primeros años los Era me habían dicho Bahía Blanca y después me salió con Mayor Muratovich. Claro. ¿Qué pero es Muratovich? Bueno, es casi Miami, suena muy Miami. Claro, ¿no? Pero no. No, es acá en Bahía Blanca. Sí, acá no. Es a 100 kilómetros de Bahía Blanca. Ah, bien. Y yo vivía ahí cuando era chiquita y después mis papás se separaron y nos fuimos a vivir a Bahía Blanca. Ay, ay, mira vos. Toda la adolescencia, ¿en nacer en dónde? ¿Cómo se llama? En Mayor Burato Beach. Beach. Yo quiero nacer ahí, ya no puedo igual ahora, pero bueno. Atenta ahí está. Leche. Atenta a la leche, sí. Porque por no favor. Me gustaría que me salgan mal los panqueques porque estás hablando con Nicolás. Por favor, no. Upa, upa. Bueno, sabés que yo soy soy muy relajada en la vida, pero en la cocina soy muy exigente. Sí, yo te vi que la sos muy como demasiado exigente, pero bueno, qué sé yo, uno viste que tiene esas cosas en la vida. Pero, por ejemplo, ¿cuál es tu plato que decís con este conquisto a todo el mundo? A mí me gusta la pastelería. Ah, sí. Mira. Por eso yo creo que acá podríamos tener un segmento. Me gusta, mira. Acá, mucho. Yo me pongo acá. Acá, mira. Me pongo acá. Ahí está, perfecto. Digamos. Sí, o sea que igual los panqueques son de pastelería, una parte. O sea, sí, si vos le agregas a esto, por ejemplo, un poquito de azúcar, un chorrito de esencia de vainilla, podés hacer un panqueque dulce. Así que ahí muy bien. Te veo muy bien con la consistencia del panqueque. Ahora vamos acá. Yo mientras vos te venís para acá con esa masa de panqueque, voy a correr todo esto acá porque voy a hacer miedo. Esta parte es la que tengo miedo. Claro, esta es la parte, digamos, la parte de la verdad. Esta es la parte de la verdad. ¿Querés venir, Nicolás? Porque yo esta parte tengo miedo a fallar. Mira, vamos a hacer uno, ¿te parece? Mira, vamos a poner un poquitito de este rocío vegetal. Rocío. Rocío. Todo está familiar. Hecho para mí. Este programa es para mí. Es tu familiar. Recitas a no medida. Me quieras arruchar el piso. No, por favor. Esta, mirá. Ya estamos planeando la gráfica. No, claro. Dios mío. Pará, ¿fuiste tapa vos de Revista Expertas? No fui tapa. Oh, no, qué fui pena. Tapa. Bueno, pero ahora yo propongo. Pero no vas a ser conductora. Sí, que el próximo número sea yo. Bueno, vamos a ver si... Yo te voy a anotar en la lista. Bueno, no sé gracias. Si podrá ser, pero bueno. Por ahí la hacemos digitado ahora. Sí. Bueno. Vamos, estamos viendo. Bueno, para vos. Vamos a poner... Sí. Siempre tiene que estar bien caliente la panquequera. Perfecto. Fundamental eso. Le ponemos un poquito de rocío vegetal. Si tiene antiadherente, la sartén es mucho mejor. Perfecto. Entonces, lo vamos a dejar un ratito ahí. ¿Y cómo te das cuenta cuando tenés que dar vuelta el panqueque? Cuando se empieza a poner como opaco en el centro. Vas a ver que ahora está como brillante. ¿Ves? Está líquido. Y ahora lo que va a pasar es empieza a poner como opaco en los bordes. Pone opaco. Y, claro, se pone opaco. Y entonces ahí quiere decir que ya se está cocinando. Perfecto, en los bordes entonces. En los bordes. Lo despegas con una espatulita que tengo por acá. Perfecto. Mira qué linda. Y ya lo podés dar vuelta. ¿Te animás a darlo vuelta en el aire? Yo me animo a todo. Vamos, me parece muy bien. Rochi. ¡Puede fallar! ¡Puede fallar! ¡Puede fallar! Vamos a dejar que se cocine bien entonces hacer el truquito. Porque viene lerdo los pony. Para, vamos a subirlo un poquitito más. Ahí, mira. Ay, pero ahí todo está. Nuevo, tu cocina está nueva. Y yo soy así, ¿viste? Cuando produzco algo, es así. A todo. Me muero. Como hace Susana, podés hacer. Marcelito. Esta sal también es buena, ¿eh? Muy buena, todo muy maravilloso. Bueno, cuidado el panqueque, que no se te queme. No. Yo mientras voy a hacer el relleno. Ajá. El relleno de esta lasaña tiene. Sí. Tengo acá cebollita rehogada. No te la hicimos rehogar porque yo dije, bueno, vamos a hacérsela rehogar para que llore un poco, Rocío. Pero dije, no. Que llore esa malvada. Pero ya lloraste bastante. Yo lloré un montón. No es así la vida, no hay que llorar. No. Bueno, y le voy a agregar a esto, tengo espinaca, que es esta espinaca que viene congelada, día que es espectacular. Claro, más de la podés encontrar en toda la variedad de frutas y verduras de la mejor calidad, que por supuesto está en la tienda. También, por supuesto. Entonces le vamos a agregar la espinaca, que si no está en temporada, puede ser la congelada. Le vamos a mezclar a esto que tengo acá un poquito de queso rallado. A mí el queso rallado es algo que me gusta mucho. Se lo ¿qué pone producto, a todo. Por ejemplo, te gusta? A todo le pongo. Queso crema le voy a poner a esto también para que quede como una especie de cremita. En mi heladera no puede faltar quesos. No pueden faltar quesos. Me gusta ese tip de Rocío. ¿Qué no me puede faltar en tu heladera? Y porque a cualquier cosita, por más que te salga mal, vos le pones un poquito de queso y ya mejora. Lo que sobró. Totalmente, sí, totalmente. Mejora. Se te levanta, realza el plato. Totalmente. Le vamos a poner un poquito de mozzarella o algún quesito que pueda fundir un poco a esto. Y esto estaría bueno que me lo condimentes vos. Poneme un poquitito acá de... ¿cómo lo condimentaría Rocío Marengo? Vamos a poner sal, pimienta. Sal. Acá tenemos de todo, mira. Tenemos de todo, exacto. Tenés ahí, mira, olelo y te vas a dar cuenta que tiene. Esa pimienta, guarda. Muy bien, pimienta. Pimienta, perfecto. Acá, ¿qué tenemos?
Nuez moscada, me parece que debe ser sí, eso. Yo con verla, mirá, te digo, puede ser canela o nuez moscada, una de dos. Mira, como dice mi mamá, que no falte condimento. Que no falte condimento. Sí, igual el exceso de condimento hay que tener mucho cuidado. ¡Ay, mami! ¿Ves? No, ma, decir abuela. A mami que ojo a veces, porque bueno, el exceso esto de condimento... Esto no. Eso no. No. Si querés darle picante, podés. Sal no le pusimos, ¿eh? Pero, ponele, por favor, sal. Lo ponemos acá. Yo Bien. Me lavé las manos, ¿eh? Porque antes de entrar a tu cocina hay que lavarse las obvio. Manos. Sí, obvio. Alcohol en gel. Ah, oh, bueno. Ay, bueno. Dale. Sí, me pasé. ¿Te gusta salado los panqueques? Sí. Me pasé. Si son hipertensos, abstenerse de la comida de Rocío. Bueno, si me paso sal, ¿qué le puedo poner para que...? Si te pasás de sal, sí. Empezá de vuelta. Sí, arrancá una de nuevo. Bolsita. Nos vamos a una nota y vemos cómo le salen los panqueques a Rocío. Te tengo fe igual, ¿eh? Te tengo fe. ¿Y usted, señora? Hola, Joaquín, hijo. Te quería dejar la receta del postre de vainillas que tanto te gusta. Así la próxima te toca hacerlo a vos. Bueno, para hacer esta receta vamos a necesitar un paquete grande de vainillas día. Las vamos a colocar en el fondo del recipiente, luego le vamos a poner dulce de leche día y lo estiramos bien bien sobre todas las vainillas. Bueno, estoy usando las vainillas que tanto te gusta tomar a la tarde y el dulce de leche que te gusta para comer después de la comida, pero yo me quedo con las papas tubo que son mis preferidas. Para que quede bien alto le vamos a poner otra capa de vainilla y otra capa de dulce de leche. Bueno, esta noche nos comemos una ensaladita liviana para después podernos comernos este postre. Pero ahora vamos a hacer el postrecito en el fuego con la leche, así lo podemos terminar. Bueno, hoy elegí este postre, hijo, porque vos sabés que siempre que vamos miramos las ofertas en la aplicación y las vainillas estaban el segundo al 70%. Venía bien, así que hoy vamos con este postre. Bueno, ahora que ya rompió el hervor, apagamos el fuego y vamos a ponerlo sobre las capas de vainilla y dulce de leche. Ahora ya pusimos todo el postre, lo vamos a llevar a la heladera. Acuérdate, hijo, si ves que baja mucho es que la vainilla lo está absorbiendo y volvemos a poner un poquitito más. Lo llevamos a la heladera y con lo que nos quedó lo ponemos en individuales, así lo pueden comer otra noche con tu hermana. Ahora que tenemos 20 minutos hasta que está listo el postre, aprovecho para contarte cómo conocí a Día. Vos no te vas a acordar, pero vinimos al barrio con vos en mi panza. Y empecé a buscar los negocios donde comprar las cosas que necesitábamos y vi que había 3 días alrededor. Conocimos la calidad del producto y más que nada el precio. Además, siempre me acompañaste a hacer las compras y lo seguimos eligiendo porque con lo que nos ahorramos vos podés comprarte algunos juguetes que me pedís siempre. Bueno, hijo, ya tenemos el postre terminado. Tenés la receta para hacerla cuando vos quieras y este fue un día en mi vida. Te quiero decir que estoy muy nerviosa porque está por venir el momento que me ya tuvo... Ya está para mí eso, ¿eh? Ya está. Yo creo que tenés que dar la vuelta en el aire. Cuidado. Tratá que no se te caiga. ¿Qué dicen? Apuesten. ¿Qué dicen? Vamos, a la una. En el techo no va a quedar pegado. No. A las dos es un movimiento seco. Seco, dale. Y a las tres. Ay, ¡no, no puedo! ¡No, vamos! Dale. Uno. Que no se te caiga el piso acá, juntos. ¿Eh? Uno. Koala, 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 koala ya. Koala ya. ¡Bien! ¡Bueno! No, ¡doble no. hizo! ¡Doble, doble! Claro, va, quedó va, del va, otro va, lado, va, quedó va, del mismo lado. ¡Hizo doble! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y ¡Koala ya! ¡Mirá! ¡Ay, otra vez! ¡Doble! ¡Va, va, va! Pero es una clavadista. La última. Pero la un solo... Un, claro, es que tiene que ser simple. Es para que te quede el lado que... ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Abuela! Muy bien, no se puede festejar. ¡Qué pena! No se puede abrazar a la gente. Pero bueno. Te voy a decir una cosa. ¿Sabés que ya sacó un segmento de pastelería acá, ¿sabés no? Que sí, ¿no? De hecho, ya lo cerramos. Pero fue súper casual todo. Mira, venía acá a armar, la lasaña. Como la vuelta triunfal sí, en tu cocina. La vuelta de olímpica. Bueno, mirá lo que vamos a hacer acá. Vamos a armar la lasaña. Ya está. Ahora ya está, ya conseguiste lo que querías. Ya está. Siempre yo a la lasaña lo que hago es le pongo un poquitito de salsa de tomate abajo. No le pongo ni manteca, ni aceite, nada. Hago como que la parte de abajo de la lasaña quede como ensopadita en la salsa. Me gusta. Me encanta. Está bueno. Bien. Vamos a poner tu panqueque. Ay, lo vamos sí. a poner. Lo vamos a chiquito, poner vas a participar. Vas a participar. No vas a quedar afuera como...
como tu mami. ¡No! ¡Horrible! ¡La amorosa! ¡La tenía acá! Desde que dije que quería mi segmento pastelería, te quedó acá. Desde que lo conseguiste, te aviso. ¿Ya? Bueno, no sabemos si estás en el presupuesto del 2020. Me adapto. No, es 2021. Abuela, estamos, sí, es verdad, ya estamos 2021. Me adapto. Siempre algún cafecito me puedo llevar. Una claro, cosita. Obvio, sí. Bueno, vamos a poner una buena capa de la espinaca. Sí. Y tenemos también muchos tips, Nicolás, ¿no? ¿En serio? ¿Sí? A ver, por ejemplo, ¿tenés alguno saludable? ¿Alguno saludable? A ver qué se me ocurre. Bueno, mira. El queso rallado tiene bastantes calorías, sí, así que por ahí pueden suprimir el queso rallado y ponerle otro tipo de queso. Y también, si no pueden comer harina, por ejemplo, pueden reemplazar por las capitas de o berenjena grillada o zucchini grillado. Uy, me gusta. También está bueno eso. Está bueno. Y además lo haces como un poquito más light, digamos, claro, también, me gusta, ¿no? Me gusta, muy bien. Esta no la vamos a hacer muy light. Le vamos a poner acá una buena capa de nuevo de los panqueques. Qué y lindo, le vamos quedaron a poner esos panqueques. Quedaron divinos, quedaron divinos. Bueno, es que yo soy una profesional. ¿Qué es eso? Sí, le vamos a poner. Aplausos para la profesional. Rodajitas de mozzarella, que va a quedar muy bien. Sí. Y le vamos a poner un poquito de jamón cocido. Cómo me gusta este plato, ¿eh? Este está muy bueno. Pero además es bastante igual. No es muy bomba. Es bastante liviano también. Así que... Si te lo comes todo, ¿no? No, bueno. Pero bueno, es para comer una porción con una ensaladita. Ah. Todo va en las cantidades que uno come. Pero coma. Nicolás te quiere perjudicar. Sí, no. Ya lo sé. Hace mucho tiempo. O sea, y yo... Si algún día no puedo venir, yo también puedo hacer ese papel. ¿También son también no, chicos. Me puedo adaptar. Chicos, Rocío de acá se va a llevar mucho trabajo. Sí, olvídate. Le voy a poner, para darle un poquito de frescura, unos daditos de tomate fresco. Que esto, si querés, lo podés poner, y si no, no. Lo que está bueno es también siempre mezclar un poquito de verdura fresca cuando es algo por ahí también tan pesadito. Me gusta porque es como que haces una camita, ¿no? Es como una camita. En realidad lo que hago es como abrazar un poquitito todo para que esto me quede bien. Ay, qué lindo. Hermoso. Lo vamos a terminar con salsa de tomate por arriba. Sí. Y le vamos a poner un poco de queso para gratinar. Puede ser mozzarella, rallada, puede ser algún quesito más fuerte, tipo un pâté gras, como para arriba. Muy bien. Si no, queso rallado nada más. ¿Un poquito más de sal, quizás? Diría que me parece que con la sal estamos ya bien. ¿No? ¿Eh? Te diría, yo tengo un horno prendido ahí. ¿Qué te parece si nos vamos las dos juntas al horno? ¿Te parece? Vamos. Y saco del horno la lasaña. A ver. ¿Cómo nos quedó esta lasaña? No. Tiene esto. Me muero. Tremenda. Gratinadita, sí está bueno dejarla su tiempo para que justamente la lasaña se gratine bien arriba y quede como crocantito el queso. Qué rico. Vamos que a probar, tiene. ¿Te parece? Ay, vamos. ¿Sabes qué? Me doy cuenta que podemos ser hermanas en otra vida. ¿Viste que somos media parecidas? Sí, ¿no? ¿Qué dicen? Sí. ¿Viste? Sí. Como una especie de... Aparte por el talento en la cocina, como que le damos. Obvio. Por los talentos que tenemos seguramente. Mientras corto, Nicolás nos va a leer la receta para que puedan anotar todos los ingredientes que utilizamos el día de hoy. Claro que sí. Para la masa, leche día 2 tazas, 3 huevos, harina 4-0 día 1 taza, sal día, pimienta día. Para el relleno, espinaca congelada día 2 paquetes, 2 cebollas, queso crema día medio pote, queso rallado día, un paquete grande, tomate cubeteado, una lata, queso mozzarella día, 150 gramos y jamón cocido día, 150 gramos. Vamos a probar, ¿te parece? A ver cómo quedó esta lasaña, que tiene una pinta espectacular. Mientras, a ver, cuidado con los hilitos del queso, ¿eh? ¿Cómo está eso? Tiene una pinta. Espectacular. Háganla en casa porque les aseguro que es muy fácil, muy simple. Hola, Nicolás. ¿Qué pasa? ¿Qué querés? ¿Cómo estás? No, no tenemos más. Cuenta, pero no tenemos lo que tengo más para vos. Qué pena, no quedó Ay, más. Bueno, pero me trajo algo. Bueno. Regalitos para vos. Gracias, amigo. ¿Vos por un regalito? Claro, por haber venido. Pues no, te entrego la lasaña. No, ni loco. Gracias, Nico. Mirá, sos muy simpático. Tenemos
papitas, papas tubo, galletitas, vos que sos de la pastelería, acá te podés hacer una chocotorta y un montón de productos más. Mirá qué lindo, tenés de todo ahí adentro, Pero pará. Pero eso no lo quería mostrar. El 5 Flowers ese, te digo, frío sale, pero te digo, a la tardecita acá, nos quedamos toda la tarde acá, hacemos picnic a la tarde y a la noche nos hacemos un copetín. Vos no estás invitado, Nicolás. Ah, bueno, muchas gracias. Le quiero recordar a la gente, importante, hashtag Expertas TV si nos quieren arrobar en alguna de sus publicaciones y por supuesto nos pueden encontrar en las redes sociales como Día Argentina. Muy bien. Maravilloso. Y si quieren comentarnos del programa, están... Todas cosas buenas, los malos lo bloqueamos a todos. Toda la semana lo pueden comentar. Sí. Obviamente todo lo bueno, ¿no? Lo y malo... si quieren que me quede, también escriben hashtag Rocío Marengo. Experta. Nueva experta. Te digo una cosa, me vino a serruchar el piso, pero igual aquí, igual te quiero. Sí, yo también. Igual te quiero. Es muy rico, quiero que quede claro, muy, muy bueno. Está muy bueno, hay que hacerlo. Un placer probar tus platos. Nos tenemos que despedir. Ay, ya. Sí, re corto es todo. Pero bueno, nosotros nos quedamos acá en el parque. Bravo, Rochi. Un pedacito antes que me echen. No, comé tranquila. Igual, quédate comiendo, Quédate comiendo. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. Cocinen rico, pásenla bien. Nosotras nos vamos con Rocío a hacer una vueltita. Llévate todo, porque vamos a consumir todo lo que te regalaron. Ay, ¿vos no traes nada? Y no, yo, mi presencia. Nomás. Y el parque te pongo. Bueno, dale. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos la semana que viene. Chao. Expertas en